Así es, bueno, esta vivienda que fue demolida hace un par de meses atrás tiene una autorización por ordenanza del año 2009, de mediados del 2009, en el cual nosotros, bueno, todavía no estábamos en el Consejo Deliberante, pero era en carácter de urgencia y no se demolió en carácter urgente. Pasaron más de 6 años hasta que fue ejecutada esa ordenanza, se demolió. Entonces, bueno, se están solicitando estas explicaciones, ya fue aprobada una minuta de comunicación de esta característica que no tuvo respuesta, por eso el reitero de hoy. Si bien quedó para el viernes primero una reunión con el Ejecutivo, es agenda abierta, no sabemos qué temas van a venir a responder o a traer documentación o los informes que se han pedido por escrito, cuáles informes van a traer. Así que bueno, esperemos que este sea uno de los temas que se incorpore en esa reunión. Muy bien, por otro lado hay una minuta solicitando arreglo de calles Cochabamba y Callao y también Libertad. Así es. Bueno, Callao es una arteria que está muy transitada en zona sur con el acceso a la autopista, y en esas dos intersecciones, tanto Callao y Libertad y Cochabamba, está en muy mal estado. Los vecinos han reclamado permanentemente, no ha tenido respuesta ya, no es un reclamo nuevo, y bueno, estamos solicitando que se preste atención y que se hagan los trabajos lo más urgente posible, porque bueno, ha habido algunos accidentes, sobre todo en motos con algunos accidentes leves, lo cual, bueno, es importante que se arregle, dado que está pasando ya el periodo de lluvia, es el momento para hacerlo. Bien, hay también un proyecto de resolución que tiene que ver con pedir información sobre loteos municipales, si cumplen con normativa provincial. No dice el título a quién está dirigido este pedido de informe sobre urbanización y loteos. Sí, bueno, las resoluciones van dirigidas a entes que no son municipales. No, entiendo que es, pero no dice. En este caso va dirigido al gobierno provincial, en el cual tiene que competencia y tiene participación en las habilitaciones y las aprobaciones de loteos y urbanizaciones nuevas que se realicen en toda la provincia, tanto de privados como de los estados locales, en este caso el estado municipal. Los plan Milote 1, 2, 3, 4 y 5 sobre todo están en zonas bajas, que estaba prohibido antes de la represa del arroyo por zona inundable después de la inundación del 2000, y vemos que no ha pasado por el Consejo las aprobaciones por parte de provincia, por eso le estamos consultando a la provincia si le ha llegado esta información y se han hecho el estudio tanto de impacto medioambiental como de estudios hídricos de estos lotes que, bueno, están en una zona de riesgo porque son linderos al arroyo, zona que en el año 2000 se han inundado, y los vecinos han comprado esos terrenos de buena fe y muchos ya han construido su vivienda o están en proceso de hacerlo. Muy bien, y por último, un proyecto de ordenanza, por eso pasó a comisión, que tiene que ver con proponer o crear un plan de reparación de veredas, pero conjunta, de toda la ciudad, haciendo la salvedad de que si bien es responsabilidad del frentista, pero lo que ustedes proponen es articular con la municipalidad a ver si se puede impulsar ese tipo de reparación general de las veredas de la ciudad. Sí, esto también tiene ya, este es el segundo intento que hacemos de esta iniciativa, esta característica que tenemos en la ciudad, que la mayoría de las veredas están rotas, no hay garantía de poder circular libremente quien tiene alguna dificultad motriz o tan solamente personas mayores que han tenido accidentes en las veredas con raíces, veredas que no están en buen estado, las rampas de acceso en las esquinas, o una madre con un cochecito con su bebé tampoco tiene que circular, bajar a la calle para poder circular, lo cual si bien, como vos hacías la aclaración, es el propietario, el vecino quien tiene que hacer la vereda. Hay siempre dificultades que por ahí el vecino tiene voluntad de hacerla, pero o puede aportar los materiales o tiene la capacidad, o porque puede
financiarse con la mano de obra y que el municipio puede acercar los materiales. Esa es, a grandes rasgos, la idea del proyecto, que se genere esta posibilidad. Nosotros hemos también presentado otra iniciativa tiempo atrás de beneficiar a quienes tienen la tasa municipal al día con el arreglo de la vereda, que se haga un padrón, un sorteo, el que salga sorteado tiene el arreglo de la vereda por parte del municipio. Eso, bueno, el municipio no ha tomado esta iniciativa, no ha prosperado. Esperemos que este año se pueda lograr. Es una necesidad que tenemos en la ciudad, porque no solamente en los barrios, sino en zona céntrica también hay veredas en mal estado, y también viene aparejado con otra iniciativa que hemos tenido sesiones anteriores, que hay una ordenanza que está aprobada del 2011 que garantiza la accesibilidad de los edificios públicos municipales y los edificios públicos privados de acceso público, como puede ser los bancos, por ejemplo, que también tienen que tener garantizada la accesibilidad. Algunos han hecho las adaptaciones, han puesto las rampas y han eliminado los desniveles, escalones y demás, pero bueno, vemos que en el mismo Palacio Municipal hay todas estas limitaciones que no todos los vecinos de Cañada pueden acceder. Aclarar por último que el oficialismo acompañó el pase a estudio de comisión, no así la preferencia, ustedes la querían para dentro de 15 días, pero consideran que es muy complejo. Sí, bueno, el autor del proyecto pidió el pase a estudio de comisión para que se pueda debatir, enriquecer el proyecto, y la preferencia para la última sesión ante el receso invernal, que va a ser el 7 de junio, a partir del 7 de junio coincide el receso con las vacaciones de invierno de los colegios. Entonces, para no dilatarlo y esperar después, cuando se retomen las sesiones ordinarias, era importante tener aprobado esto. No se pudo conseguir los votos, la verdad que no nos parece que en 15 días sea poco tiempo como para poder analizar y aprobar esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, que es una realidad. Las veredas están en muy mal estado, hay que arreglarlas y hay que tener un poco de voluntad política, que el municipio, poniendo la mano de obra que tiene los empleados y que lo puede hacer, no tiene ningún costo extra.